Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenides. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. No creo que cuente como temporada nueva. Fueron nuestras vacaciones. Claro, yo no cuento la temporada y demás. Con todas las cuestiones de trabajo y eso, bueno. Olvídate, ¿cómo va a ser? Lo subimos cuando podemos. Pero, sí. Obvio, por eso. Es más, no se quejen que no subimos más, ¿eh? Claro. Porque se ofendía el chavo, ¿viste? Claro, es que nadie se queja y nadie no se queja. Claro, que... ¿viste? Loco, ojo, ¿eh? Miren que nosotros somos gente seria. Hablando en serio, está creciendo mucho todo, así que gracias a la gente que sí nos sigue. Así que yo sé que hay gente ahí, aunque sea poquita, hay gente, así que así se empieza. Así que bueno. Pero bueno, una cosa es que haya gente y otra cosa es que se nos ofendan porque no publicamos. Por supuesto, cosas, por supuesto. O sea, ya va a llegar ese día. Ya va a llegar ese día que nos hagan lío porque no subimos el podcast. Bueno. Y no nos haremos ningún tipo de problema. Claro. También. Pero el último episodio fue sobre el plagio, estuvimos charlando un poco sobre el plagio, uh-huh. Y en estas semanitas estuvimos más pensando en otras cosas, así mirando un poco, aprovechando las vacaciones como para ver cualquier otra cosa que no tenga que ver con el taller, y entre esas cuestiones surgió una cuestión un toque particular de esto que tiene que ver con... O sea, quiero decir, del mundo surgieron un par de cuestiones particulares que tienen que ver con las inteligencias artificiales. Y dijimos, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Por supuesto, si no te encanta, por supuesto. Y además porque somos boludeadores intensivos de inteligencia artificial. No, para nada. Para nada tiene que ver con eso. No, quiero decir, así como ponerse a boludear con inteligencia artificial, así que... claro, sí. Con muchas ganas, así que... Porque uno quiere ver hasta dónde llega, entonces... Y bueno, nada, eso. La verdad es que... ¿Cómo se llama? Perdón, estaba pensando en el título que me había olvidado. Ah, sí. Cría IAs y te sacarán los cuernos. Exactamente. Sí. Hermoso título. En relación el hermoso a... título. Sí. Sí. En relación a... No, por favor. Loco, te escucho tecleando. ¿Qué tenés que decir? ¿Con quién estabas chateando? No, es que no estaba tecleando, perdón. No estaba chateando, mil disculpas. Estaba armando la imagen. Que bueno, que ya que estamos, lo podemos comentar. Nosotros trabajamos justamente... todo el tiempo. Claro, yo estoy haciendo la imagen del podcast que viene. Planificando la clase de este podcast, del colegio. Claro. De este podcast estoy haciendo una imagen que, de hecho, es bastante particular, van a ver, porque justamente es una imagen creada con inteligencia artificial. Un saludo a un amigo, Juan, que tiene un acceso a una beta. Pueden conseguirlo ustedes, el acceso a la beta de DALL-E, si quieren. Pero bueno, nada, es bastante interesante. Esto hablando de, obviamente, de imágenes, ¿no? Y bueno, justamente esta imagen representa, según la inteligencia artificial, representa a DALL-E, o sea, la inteligencia artificial, humanizada, jugando al Jenga en un atardecer púrpura, como una película de western, en un estilo de Salvador Dalí, pero ultra definición. Genial, hermoso, me encanta. Que hay que ser muy específico, por eso me dijo que sea más específico. Sí, y eso muy bien. Nada, para que, si tienen ganas de ver la imagen en este momento, gran momento para ver la imagen. Pero bueno, nada, tiene que ver un poco, más allá de chiste y eso, de estas cuestiones que están surgiendo hace ya mucho tiempo, no es nada nuevo, digamos, de las inteligencias artificiales. Fundamentalmente, creo que las de texto son inteligencias artificiales que están dando vueltas hace mucho tiempo, pero sí, quizás el hecho de que aparecieran inteligencias artificiales que trabajan tan bien con imágenes tiene que ver con que implicaron, sí, que, bueno, nada, entren en el discurso, ¿no? En el discurso público y empecemos a charlar de estas cuestiones. Como ya que estamos así hablando de todo un poco, algo para comentar, por ejemplo, que me parece particular, es que no se pueden usar ni imágenes de violencia, ni nombres de celebridades, ni de ninguna persona conocida.
La inteligencia artificial no te deja, o sea, no hace la imagen Ah, directamente. ¿es por eso lo de las caras? No, es por eso. No, las caras, más allá de eso, le cuesta hacer caras a Ah, cualquier todavía inteligencia le cuesta las artificial. caras, okay. Claro, pero en la, quiero decir, en la Mini, en el DALL-E Mini, Sí. sí permitía, pero este, como es mejor, digamos, la inteligencia No te artificial no deja. permite Mira. para nada hacer eso. Y bueno, nada, de hecho vos le pones eso y te dice no. O sea, no es que te mando una imagen y la cara está borroneada. No, para nada. Directamente no. También tiene que ver, ¿no? Con mucho esto del. De, sería un. Perdón, no me está saliendo la palabra. Un deepfake, ¿no? Que alguna vez charlábamos también un poco del deepfake acá en el podcast. Estos videos que son muy realistas. Bueno, una imagen que si. Realmente es así de realista, puede ser muy violento, ¿no? Para personas tan, que son conocidas y que se pueden difundir, Sí, que etcétera, se y van a causar difundir, problemas, más cuando ¿no? son conocidas. Sí. Sí, sin duda que se van a Sí. difundir, pero bueno, por lo menos me parece rescatable. Si hay algo que rescatar, me parece rescatable el hecho de que desde la inteligencia artificial te digan, no, mirá, no podés hacer esta imagen, ¿no? Claro, Creo que más sí. con la importancia que le damos a las Sí. imágenes en el No, estaría bueno poder en este capitalismo que nos habilitarlo. toca. Estaría bueno poder habilitarlo para memes y otras cosas, pero bueno, sí, es verdad. Claro, bueno, pero es eso, ¿no? Digo, quizás implica más trabajo, pero que de movida, por lo menos en la beta, no lo permitan, me parece que es sabio y Sí, es importante empezar a porque pensar estas cuestiones de la responsabilidad, sí, no solo que tiene la gente que crea y que difunde, sino los mismos que habilitan las herramientas, ¿no? el ciberbullying no es moco de pavo, ¿no? Así que, y además, Sin lugar a dudas. porque además una vez que ya está, digamos, súper masificado, no hay forma de tirarlo abajo, digamos. O sea, se puede llegar a coartar, digamos, el hecho de que se lo vuelva a subir, pero si alguien lo tiene en su computadora, ya está, digamos. O en su celular, Sí. ¿no? O en una nube o en lo que sea. Sí, una cuestión también muy interesante que apareció con esto de Dalí, que no es nuevo, digamos, ¿no? No solo por la inteligencia artificial. A fines de los... No, el miedo de que la máquina reemplace a la humanidad existe no sé, desde que apareció la revolución industrial, ¿no? Entonces, este miedo lo venimos arrastrando desde hace cientos de años. Y en el arte particularmente, yo me acuerdo hace cuando estábamos en la pandemia, en 2020, me acuerdo que con les chiques del taller les mostré estos bots, viste que escriben poesía. Claro, sí, por eso Y se los vi. pusieron re mal, y era, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y si escriben los bots, ¿nosotros qué vamos a escribir? Como si es permanente, ¿no? Nos creemos tan autores y autoras de las cosas que hacemos, ¿no? Esto que hablábamos también de, ¿no? Uy, se me fue el nombre, de Kobo Abe, que decía esto, ¿no? Sí. Como de romper esa idea de autor y de creador. Pero no lo podemos hacer. O sea, se deprimieron literal, era como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahora no sé qué. Y no, es como, bueno, o sea, la IA crea, pero alguien creó la IA y toma inputs y es, digo, y a vos te da una idea y esa idea la puedes usar para otra cosa. Digo, eso se sigue manteniendo igual. O sea, todo el tiempo estamos tomando de todos lados y no me parece que porque lo haga una IA o lo hagas vos cambie demasiado la cosa, digamos, ¿no? O sea, por supuesto lo técnico va avanzando, no voy a usar la palabra tecnología por toda la carga ideológica que tiene, obviamente es una locura, ¿no? Esto decíamos. De hecho, te iba a decir, vos hablás de Dalí, de lo súper específico. Toma algo conceptual en texto y lo convierte a algo, ¿no? Visual, digamos. Tiene que hacer todo un proceso la inteligencia artificial, ¿no? Sí, bueno, y quizás lo más interesante, ¿sí? Y que también podemos empezar a pensar también un poco esto que habíamos dicho de la autoría ahí que está dando vuelta, es, aunque no permite que, porque Dale tiene una, voy a decir Dale, no voy a decir Dal y porque voy a estar 44 horas sino hablando, diciéndolo cada vez. Dale lo que tiene es que vos sí le podés agregar imágenes y pedirle que te haga
otras posibilidades de la misma imagen. No se pueden agregar caras humanas, por esto que decíamos del bullying, etcétera. Sí. Imagínense el bullying que podría ser capaz de hacer a alguien, digo, aunque fuera no conocido, en un aula, ¿no? Yo Sí. como docente lo pienso y digo, me da escalofríos lo que podría No, pasar si... sí. Porque aparte es muy fácil acceder a alguien que tenga esto ahora. Entonces, no se pueden agregar personas, pero sí se pueden agregar imágenes. Entonces, yo el otro día, por ejemplo, veía justo, creo, estoy 99% seguro que era con Dale, que Tomás García, alguien que trabaja de gráfico, etcétera, agregaba imágenes, bueno, puso una imagen como para joder también de Gaturro, ¿no? Y la inteligencia artificial le daba posibilidades, otras posibilidades de Gaturro. Pero lo curioso, y esto quizás es lo más zarpado, ¿no?, de todo esto, es que no solo te da las imágenes, sino que te da el copyright para usar esas imágenes. Y es un montón. digo, es muchísimo, ¿no? Es como si yo agarrara un libro, una novela, se la pusiera a una inteligencia artificial y le dijera, bueno, cámbiame cosas. Y te cambiara todo. Quedará técnicamente el mismo texto, pero con algunas cosas, pero cambiado el lenguaje, por ejemplo, y ese texto y la aplicación me diera la autoría sobre eso, ¿sí? Es algo muy particular, digo, ¿no? Y creo que lo interesante, por lo menos, es que nos hace, bueno, ya estuvimos justo en el último episodio, estuvimos hablando de plagio, ¿no? Pero nos hace cuestionarnos muchas de esas cuestiones sobre plagio, ¿no? Porque ahí empieza otra línea que es, bueno, pará, yo puse a, vamos al ejemplo específico de Tomás García, ¿no? Puso a Gaturros, le salieron unos not gaturros, digamos, y está bien, él no puede usar, digamos, tendría que dibujar de nuevo a ese personaje en otras situaciones, por ejemplo. Pero puede usarlo, digamos. Legalmente tiene los papeles para usarlo. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que es muy interesante y que quizás a nosotros, desde las letras, nos permite también seguir preguntándonos esta cuestión de la autoría. Porque si en una imagen, que es algo tan, tan, tan evidentemente de alguien, ¿no? Digo, el trazo, etcétera, nos permite otras, no creo que, si falta, no creo que falte mucho para eso mismo, pero en texto. Que pueda cambiar un texto y ponerlo algo muy parecido. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque, qué sé yo, puedo poner un texto mío que está medio flojo, meterlo en una aplicación y que me lo mejore. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Claro, sí, tal Digo, cual, sí. me parece genial que me digas. Claro, no, no, porque además Me parece es buenísimo. súper interesante la discusión. Justo me están quemando la cabeza la historia moderna de la filosofía en la facultad. Y justo ayer la profesora decía, ¿no? Esto de que Kant decía, bueno, el desarrollo científico tiene que ir acompañado, estar subordinado a un desarrollo moral, justamente para, ¿no? Para no abusar, digamos, ese desarrollo científico, ¿no? Y no usarlo para las cosas que todas las que ya se usaron y se siguen usando, ¿no? O sea, el desarrollo moral no lo pasamos por los huevos, básicamente. Y Sí. sí, porque si no, no pasan en estas cosas. Digamos, y el tema de la propiedad privada sigue estando, y el miedo, este de la autoría, también sigue estando, ¿no? Digo, ¿cuál es la diferencia entre un procesador de texto que te permite a vos tener digital algo que tendrías que hacer a mano, ¿no? Que una inteligencia artificial que te ayude a mejorar. ¿Cuál es la diferencia? Ponele. Ponele que una inteligencia artificial te ayude a mejorar el texto. ¿Qué pasa en Sí, nuestro sí, sí. trabajo de talleristas, ¿no? Digo, ¿cuál es la diferencia entre eso y, no sé, que escribir en el papel haga que no tengas que escribir una piedra? ¿Entendés? Digamos. No hay No, no, diferencia, obvio. no, no, no hay, a nivel técnico no hay No, no, diferencia, son yo. mejoras Es eso. técnicas, digamos, ¿no? Y qué sé yo, y las profesiones, algunas quedarán caducas, otras evolucionarán y, ¿no? Es como cuando te dicen, no, porque el Y habrá que aprender a autotune, usarla. porque el autotune en la música, está bien, o sea, podemos discutir el uso, lo real, lo irreal, lo artificial, la verdad, todos estos problemas que trae siempre estas cosas, la verdad en Claro, el arte y sí. todo eso, pero, ir a los micrófonos, que te amplifican una voz que no llega a miles de personas, y los equipos, No, no, y es que sin duda. todo Y tiene digamos, un sí. a ver, yo creo que ahí entramos en otra pata, ¿no? Porque, por ejemplo, esto del autotune, que es verdad, digo, y es esta cuestión de, bueno, pará, pero ahí ponele hay una diferencia notable, ¿no? O sea, alguien
Y es muy identificable, es muy fácil saber que alguien está usando autotune. Pero las modificaciones en la voz sin autotune se hacen hace cuánto tiempo en la industria de la música, digo, ¿no? O No, sea, ¿hace cuánto tiempo que vienen mejorando técnicamente la voz de Claro, cualquier no cantante, solo no solo eso, de... no solo eso, grabar Claro. pistas dobles. A ver, naturalmente hacer una Ni hablar. armonía, ¿no? Articular una armonía con otra persona o grabar tus propias armonías. Y eso no es artificial, eso no es maquillar, digo, no es ayudarte, no es apoyarte en algo, digo. Entonces, hay que repensar también, ¿no? Esta figura de la autoría. Es más, perdón, el otro día veía a alguien que me parecía muy bizarro, ¿no? Pero esto de, no me acuerdo quién había sido, pero alguien que no cantaba, que era, literalmente le hicieron cantar la misma canción, no sé, 800 veces, y pegaron todas las veces que cada palabra la dijo en el tono correcto. Y ahí ni siquiera estamos hablando de edición de, bueno, pará, la estoy subiendo esta voz, la estoy bajando esta voz, o sea, como una edición literal, ¿no? De meterse con algo más del tono, sino literalmente cortar y pegar, es un montaje, o sea, es un montaje de la voz. ¿Cuál es el problema con un montaje? Literalmente es absolutamente lógico, es imposible pensar hoy en día en una, a ver, hace mucho tiempo ya, en una grabación sin recortes, sin una edición Por de cortar supuesto, partes y y eso pegar que vos partes. decís se hace más de 20 años o más Por incluso. eso, O por sea, eso, por eso. cuando entró el multipista en la música, se pudieron empezar a grabar los instrumentos por separado. Cuando vos escuchás el tema, Y hablar. es un montaje. ¿Y por qué se le paga tanto, no solo al que graba el sonido, sino al que hace el mix o el remix? Porque que vos lo escuches natural y todo junto, es un laburazo, digamos, es re Y jodido. hablar. Que los Y volúmenes, que hablar. puedas escuchar por la izquierda, por la derecha, por esto, por otro. Lo mismo que un libro, ¿no? O sea, que vos no te des cuenta que el libro está encuadernado, que el libro, no sé, ¿no? Es un montón. Entonces, digo, vos diste ahí con la palabra, me parece. Es todo un montaje, digamos. Es un montaje, una cosa sobre la otra, sedimentos de miles de años, ¿no? Sí. De ese tema, digamos, ¿no? Digo, si empezamos a... No, porque la inteligencia artificial, bueno, no, la imprenta. No, viejo, o sea, hay cosas que no tiene que ver con eso. Sí, estamos atrapados, bueno. Estamos dentro de un mundo capitalista, digo, va a seguir pasando estas cosas que decía la autoría, ¿no? O sea, allá hay un punto donde va a pasar, digo, estas cosas, ¿no? La propiedad Bueno, privada y inherentemente es un robo. Entonces, nos vamos a seguir es pisando que para o midiéndola a ver quién la tiene más larga y no y eso me parece muy interesante, ¿no? Esto, digo, por un lado, pensar y exigir, y eso sí me parece que como consumidores que vamos a ser de todo esto y que somos de todo esto, exigirle ética a quienes lo hagan, o digo, a quienes hagan estas plataformas, exigirle estas cuestiones de caras, estas cuestiones que, de vuelta, parecen chicas hasta que se desata un desastre, digo. Claro. Exigirle ética a estas personas y empezar a desprendernos como autores de ciertas concepciones que no nos sirvan creativamente, digo, como por ejemplo lo de la autoridad en cierto espacio, ¿no? Digo, no exigirle a las industrias de los libros, a las grandísimas industrias de los libros, Sí. lo que le exigimos también a estas personas que hacen estas inteligencias artificiales, ¿no? O sea, que estas chabones no hagan plagio de un flaco random que está ahí por acá, caminando por ahí y que escribió dos textos y lo cambien todo con una inteligencia artificial y lo vendan tampoco. Pero que ellos no lo hagan. No ponernos los mismos estándares a nosotros, claramente tenemos mucho menos poder No, adquisitivo sí, y a un montón de ver, cosas es que que... a las grandes industrias del Sí, libro, de la música, etcétera. sí, Digo, no sí. nos pongamos los mismos estándares, No, no, porque es si no pasa que... lo mismo que hablábamos esa vez Sí. sobre YouTube, ¿no? Esto de, bueno, alguien que tiene 1.300.000.000 de reproducciones por cada video en YouTube, no le tenemos que exigir lo mismo que alguien que está recién empezando, porque no tienen la misma base, No, no no, tienen la se misma genera, no, responsabilidades. incluso se genera una diferencia, bueno, me voy a poner muy sociología, no importa,
Pero sí, pero bueno, pero hay, o sea, no, porque haya tecnología no van a difer, no se van a borrar las cosas, se van a profundizar, es al revés, o sea, Bueno, por eso digo, claramente no se van a borrar, es sí. nuestra responsabilidad Sí, como personas, seres bueno, humanos. como sí, consumidores de cultura además, en general, es Sí. nuestra responsabilidad exigir y no decir, ah, no, la inteligencia artificial cagó todo. No, 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 no es la inteligencia artificial la que cagó todo. Si algo se va a cagar es la gente que, no la gente que usa, la industria que la No, usa. pero además es Digo, eso. Si... no es la herramienta, digo, No, la no herramienta es es. una herramienta. Si Por eso. nosotros no le ponemos, esto decía antes, no desarrollamos algo a nivel humano. Es un problema nuestro, ¿no? De la herramienta, digamos. De hecho, salieron estas pruebas de que se veía cómo la forma en que programamos la inteligencia artificial la hace terminar siendo clasista, racista, pero somos nosotros los que programamos la inteligencia. Entonces, no es la inteligencia, digamos, es todo el mundo que crea esa inteligencia, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, doctor, no sé usted, me parece que hemos cubierto, ¿no? Yo creo que sí, estuvo muy bien, estuvo Está muy muy bueno, bien, está muy bien, está muy bien. estuvo muy bien, Está muy estuvimos bien. ahí, jugamos a la cancha. Yo creo que da para un segundo podcast de esto. Pero, La verdad que sí, la para verdad que ver. sí, pero quizás yo realmente Sí. esperaría unos meses, no muchos, Dale, pero dos dale, meses por lo dale. menos, y ver qué pasa, porque siento como Genial. que esas cosas hace Sí, dos sí, meses sí. no existían, Sí, de digo, hecho, como no están llegamos a ahora. hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial de texto, exclusivamente de texto, como Verse by Verse, que es. Una de Google que te tira versos, digamos, te sugiere versos para escribir poesía, o GPT-3, que también escribe texto, vos le das un input y escribe. Así que hay un montón de cosas, pero sí, podría ser dentro de unos meses, por supuesto. Así que bueno, muchacho, si querés despedirte vos, que sos el locutor de este podcast. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, nada, un placer. Realmente gracias por habernos acompañado hasta acá. Este fue Taller de Literatura y Escritura. El podcast.